público, más tribunero. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, ¿y el resto? ¿Arriba? Los sectores carenciados, decía un colega mío. Bueno, espero que estén muy bien. Gracias por venir a esta función. Y alguien tarde tenía que llegar, por supuesto. Yo voy a salir y tranca igual. No pasa nada, no era la primera fila, no te hagas drama. No que te están mirando todos ahora. ¿Todo bien? Molestate por acá, si sos gentil. Mirá, qué lindo asiento te tocó para llegar tarde. ¿Todo bien? Bueno, le decíamos, y el otro arriba, no le dieron ni los huevos para venir para acá, se fue para arriba así. Déjame el fondo, el pullman. Ahí está, con un arranque accidentado, no hay problema. ¿Usted me escribió desde el subte? Me escribió una persona, voy a llegar tarde, estoy en el subte. Ahí está, y llegó temprano. Podrías aprender de él, la verdad. ¿En qué viniste vos que llegaste tarde? ¿Podemos saber ahora? En Bondi. Bueno, el subte era más rápido. O sea, ahora como tenemos la conclusión, no hay problema. No te voy a hacer pasar más papelones. Un ratito más, sí, un par de minutos. Así dura más, ¿viste? El show, porque hay que entregar tarde. No, no para nada. Bueno, gracias por venir a todos a la última función de este show, una función muy especial. Se está filmando esto también, así que ojalá que no llegue nadie tarde, nada de eso, porque se está filmando, se va a subir después a YouTube para que vean los que no pudieron llegar acá. Y como no podía ser de otra manera, este show que lleva ya más de 2 años rodando, empezó en la pandemia, viajó capital, afuera y demás, Uruguay, Chile, por todos lados, se despide en pleno verano. No quiero enterarme que hay gente que festejó la baja de temperatura del otro día, porque está a la altura de pedir a los milicos de vuelta. Eso. No hay más vigilante que festejar una enfriada. Celebrar el frío, qué gente de mierda, el team invierno, hermano. Si se quieren rajar, es ahora, ¿eh? Este es el momento. Sí, aguanta el invierno. Qué cagada, loco. Gente, la misma gente que banca la pasa de uva en las empanadas. La misma gente. Abajo poneme menta granizada. Esa gente de mierda me defiende el invierno. ¿Qué tenés de postre? Fruta. Anda a cagar, hijo de puta. No, eso no es postre. Pero un día dije esto y saltó alguien del público. Más interesante que la persona que saltó recién. Como se paró y dijo, ¿qué pasa con el frío? A mí me gusta el invierno. ¿Qué pasa con el invierno? Aguanta el frío. Tranquilo, le dije. Explícanos a todos que te gusta el frío. El chabón pensó y dijo, dormir tapado, comer locro y prender el hogar. Entonces te gusta el calor, pedazo de boludo. Se había dado cuenta, ¿viste? No, traicionero, el tiro balanceado en el momento. A mí sí me gusta el calor y no tengo muy en claro por qué. Porque viene la época de fin de año, yo nací en enero, las vacaciones, no sé con qué tiene que ver. Con el hecho que podés esta época tomarte una cerveza afuera, al aire libre, divertido, así como, no sé. A mí me gusta más, por ahí son las fiestas, no me importan tanto las fiestas. Cuando yo era pibe sí, me tomaba en serio las fiestas. Ponele un Reyes Mago, todo el buzón me comí, ¿viste? Como agarraba el ratón pelo, Reyes Mago, para poner todo junto. Para Reyes Mago sí iba a buscar agua a la plaza, a buscar pastito para poner. Después discutimos como mierda entre 3 camellos en un departamento, pero me lo tomaba en serio. Y un día de diciembre mi vieja decía que armar el pesebre, que era un momento divertido con mis hermanos, armando el pesebre, que está la familia, la Sagrada Familia, se dice, con el niño Jesús, que acá está en versión niño. La biografía de Cristo pega unos saltos bárbaros, ¿vieron ustedes? ¿No? Como acá es bebé, de repente labura en una carpintería, no saben. De nene a monotributista, en un paso, digamos. Está el niño Jesús con la mamá y el bueno, José, este señor que andaba por la casa. Y atrás de la mamá de José, en cualquier pesebre que ustedes vean, hay 2 pastorcitos con 2 ovejas abajo. ¿Vieron el muñeco, el pastorcito con el bastón? Pero son 2 pastores con 2 ovejas. Medio raro el número, hermano. ¿Qué querés que te diga? Yo no tengo ovejas. Para mí era 1 pastor para 50 ovejas. Si vos tenés 2 ovejas, necesitas 2 pastores, te están cagando esos pastores, lo que sea. Echalo a la mierda, son 2 inútiles, te puedo decir. Yo no. Un año se me rompió un pastorcito, me acuerdo. Pasando los muñecos, se cayó el muñequito y se partió a la mitad. Y le colé un Playmobil, ¿viste? Para que lo senté. El Playmobil está flojo de articulaciones, pero medía lo mismo. Adentro, pasó. Tenía un par de muñecos de He-Man yo, pero los de He-Man son grandotes, medio patobica y poca ropa, que no va con el espíritu navideño tampoco, ¿viste? Melchor, Gaspar, Skeletor, me pareció que no. A mí me gusta el calor. Verano pasado fui a actuar a Mar del Plata, no este, el anterior. Un día de mucho calor, entré a comprar un agua a un kiosco y presencia un diálogo muy raro. Adelante mío entró una señora y pidió un alfajor Habana. Era un kiosco. ¿Me das una Habana? La chica le dijo, no, estamos en Mar del Plata, pero no se venden los kioscos. Los Habanas están exclusivamente en los locales de Habana. Y la señora dijo, bueno, ¿me das un Guaymallén? La capacidad de adaptación de esa señora, ¿no? Yo quería la cintura de esa señora para resolver cualquier cosa que... Vengo a buscar a la China Suárez, ¿no está? Vamos con Gladys Florimonti, por favor.
En un segundo. Sí, voy a reconocer como amante del verano que no es cómodo el tema de los mosquitos. Cuando tenés pibes chiquitos, ¿viste? Para que no los piquen los mosquitos, hay que hacer de todo. Y como que no, un espiral no podés poner muy cerca porque el humo es tóxico. Para mí el off ya no camina mucho. El mosquito 2.0 al off le pescó la vuelta, ¿no le parece? Ya no hace nada. Anda el tigre con un off, con el pito le pega los mosquitos. Pasa con el off, hermano. Acá pégamela, ¿qué te pasa? Como ya no les hace nada. Lo saben los mosquitos, lo sabemos nosotros. ¿Qué hay que hacer entonces? Voy a comprar las tabletas que se enchufan en la pared, marca Raid, primera marca, no puede fallar. Pero en la caja dice Raid, mata y repele. ¿Cómo? Explícame cómo pasa eso. Mata y repele, las dos juntas y en ese orden. Me digo que te vas a llevar un fiambre de mosquito, ya no me decía nada. Por otra parte, nadie pidió tanto castigo para el mosquito. No queremos que lo torturen, con que no pique por acá estamos bien. No sé a qué quieren llegar. El próximo paso, que se corra la bola entre los mosquitos. ¿Escuchaste lo que pasó con Juan Carlos? Lo mataron y lo repelieron. No te picó más a ellos. Hay que ir a joder al living, otro ambiente, se ve. Bueno, a mí sí me gusta el calor. Y si alguien es amante del frío realmente se sintió ofendido por el primer chiste, jódanse y esperen dos chistes más, se va a ofender a otra persona. Es un show de humor esto y ofenderse no es un talento. Recuérdenlo siempre, por favor. Digo esto porque pillan un chiste del frío. Capaz que hay un chiste de vegetariano. Seguramente hay un vegetariano entre el público o un vegano, que es como el cinturón negro de vegetariano. Yo los banco a los veganos. Los defiendo, los banco. A mí también me gustan los bichos. A la parrilla ni te cuento, pero los banco porque... Se anticipó el chiste ahí uno, ¿no? Era como otro que estaba pensando en cordero a la parrilla. Mirá. Los empecé a bancar cuando vi un video que se viralizó hace un par de años. Ustedes recordarán cuando los veganos se manifestaron en la rural y se arma una pelea horrible porque más allá del bando que uno quiera, digo, una piba de 20 años con un cartel le tiran un caballo encima. Es una cosa horrible eso. Y es raro el video, era raro de ver porque en un momento aparecen gauchos, que en capital por lo general no hay mucho gaucho a mano. El día de la rural, qué culo que tuvieron. Los que armaron el evento, los dueños de la rural, los dueños del país, digo yo, que están, se ubican, ¿no? O sea, en un momento armaron el evento y si cae gente a interrumpir acá, yo te doy a elegir. ¿Se descorchó alguien? ¿Puede ser? ¿Se escuchó algo parecido con vida, hermano? Estoy tomando agua mineral acá, cagado del embole. ¿Están descorchando? Si cae alguien a interrumpir, yo te doy, tranquilo, sacamos la mierda, te doy a elegir. Está la policía, los gauchos, gendarmería, el ejército. No, vamos con los gauchos. ¿Dijiste los gauchos? Yo quiero ver eso. Traía a los gauchos, porque... No hubo que explicar mucho. Para mí el trámite fue, Quiroga, venga, el que está con el cartel ahí dice que el asado es de puto. Y salieron a los rebencazos, que fue horrible de ver. Pero se la pensaron bien porque mandaron al frente a los gauchos. No iba a salir muy mal eso, ¿no? Como que iban a ir arrestados. ¿Alguien vio un gaucho en cana alguna vez detenido? No, ¿por qué no lo vimos? Porque no se puede el trámite. Venga para acá, domicilio. ¿Documento? Mira, tengo un facón así de grande, te puedo carnear adelante de todo, si te parece. Sí, cuando hay una goma y un animal en el medio, es medio triste además, ¿no? Porque el caballo no está al tanto de quiénes son los veganos, cuál es la rural, no sé cómo. Hay una pelea con un bicho en el medio, es horrible. Cada tanto, para espiar la culpa que me da ver una cosa así, miro cosas de animales en la tele, como si pudiera, no sé, lavar las culpas, no sé, miro documentales, cada tanto caes en documentales de bichos medio picantes, ¿no? El cocodrilo, por ejemplo, como... El cocodrilo es un animal del agua y de tierra, decía, pero es más fuerte en el agua. Si te agarra en el agua, te la pone en el agua. Si te agarra en la tierra, te lleva hasta el agua. Es como que juegan sin público visitante del agua. Le voy a compartir un dato espeluznante y no se va a reír nadie por unos segundos. ¿Cómo te mata un cocodrilo? Uno creería que te come ahí. No, el cocodrilo te tira el peso encima, te hunde, te ahoga y te lleva una madriguera que tiene y te va comiendo en los próximos días. Qué lindo matar la energía del yogur así, se pinchó la mierda. Pero en distintos días, como cuando alguien viaja te traen unos chocolates de afuera, que vos decís, este lo doy el martes con una serie, el miércoles con un vino, ¿viste? No. Hay esa noticia fea cada tanto de los gringos que le pifian de pantano, Hans, 1,80 de Bermuda, lo taparon con diario. El gringo que le pifia aparece en corriente, se clavaron dos alemanes, pasa cada tanto, porque... Yo no sé, cada tanto estoy al pedo pensando cosas como... ¿No pensaron ustedes, por ejemplo, si te tocara morir a manos de un animal salvaje, qué preferirías que fuera, un animal de agua o de tierra? No pensaron nunca, listo, yo solo, ok. Son todos sanitos acá. Yo creo que estaría mejor que sea un animal de tierra, porque es una fantasía lo que tengo, es una estupidez, pero yo es como un compendio de estupideces, bánquenme. Yo creo que un animal de agua, si por X motivo pasaste la rompiente y pintan los tiburcios, el tiburón te va a dar vueltas, te puede, te va a morfar en un momento, pero si se lo propone, te puede boludear. El agua manda al tiburón.
Vos no haces pie, el bicho te clava una aleta en el culo, te muere un talón, pasa de vuelta. Con un animal de tierra se debe resolver mucho más rápido, me imagino. La gente que muere a manos de un león, un oso, un tigre, cada tanto pasa. Lo mismo que hace un par de meses hubo una noticia. El presidente del Club de Caza de México palmó en Entre Ríos. ¿Se acuerdan de eso? Un boludo. Y es el presidente. Imagínate lo que serán los demás cazadores. Un boludo. Presidente del coso, se lo clavó. No me acuerdo qué bicho. Se la puso un bicho. Bien puesta, no importa. Digo, la gente que muere a mano debe tener unos segundos de certeza, como viene el león a la carrera. Listo, ganó el león. Yo no estoy armado, si corres peor, aparentemente tiene hambre, no tiene buena onda, parecía en este momento, y va a durar 5 segundos. Me salta acá la yugular, me desangro en el piso, listo. Pero mi fantasía es una piña bien puesta, una piña. Una se lleva ese hijo de puta. Déjame pensar que el bicho va a dormir la siesta, después todo pipón, y cuando apoya los hocicos está... Uy, qué hijo de puta, la mano que me puso. Alguna a mi favor. Miro eso en la tele porque... Bienvenidas, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Por qué, corazón? Contanos. ¿Quieres que te cuente? Es lo que acabo de preguntar, sí. La parte que dije contanos, más o menos calificado. Bueno, aparte de que hay tráfico, claramente. Sí. Esta semana me dejó mi novio antes de San Valentín. Ajá. Un genio. Se ahorró todos los regalos, chicos. Sí. Antes del viaje a la costa programado. Sí. Ajá. Buenísimo. No estamos estrenando de todo esto. Genial. ¿Y qué día te revisó el celular, crees vos? Él. ¿No? Hoy, en... El tráfico era el menor de sus problemas. Bueno, amiga, a levantar ahora la onda que te vas a reír un rato. Y le quedan 5 minutos de show, pero es la parte más divertida. Embarazada no estás, apuntaron acá. Muy buen dato. Podría ser peor. Embarazada no estás. Pero avísame antes, así no compro el regalo de San Valentín, porque capaz que ya le habías contado. ¿Habías comprado un regalo? No habías comprado nada. Bueno, bien dejada estás entonces. ¿Cómo no le compraste nada? 13 de febrero tenías un regalo en la mano, hermano. Qué cosa esta chica. Bueno, perfecto. ¿Dónde garcha estábamos? Sí, no, yo me acuerdo que digo que miro estas cosas en la tele, todo lo que se perdieron antes de ustedes. ¿Por qué? Porque a ver, ¿a quién más le pasa esto? Yo no sé qué mirar en la televisión hoy en día. No me engancho mucho, es como que extraño la televisión de cuando yo crecí. Pero yo crecí en los 80, esa televisión no está más. Casi que la televisión no está más. Pero esa tele no se puede hacer más. No se pueden repetir programas como Titanes en el Ring, donde el campeón era un jubilado de body. Un señor mayor con calza, no está más. Yo me quiero casar, y usted, que era el Tinder de los 80. Galán era el conductor con las peores pausas del mundo, ¿no? Muy bien, Osvaldo, 73 años. Habla, galán, en la tele, hermano, esta. Te puedes quedar callado 2 minutos. Sigue llegando la gente, no hay ningún problema. El horario es estimativo, chicas, es para que interprete cada uno. 20, 30, 21, lo mismo da. Oye, te metiste una grabación en el ojete. Filmame. Está en Carlos Paz, con Pepe Parada. Bueno. Ya ni va, después del bajón este, ni quiero preguntar por qué llegan tarde. Pero... ¿Cómo subís la vara de eso, no? ¿Cómo? Se boleteó mi marido hace 20 minutos. ¿Qué quiere que te diga? Venga para acá. Bueno. Iba a preguntar a alguien más que llegar tarde, pero no está esa gente, ¿está? En todo caso está viniendo. Bueno, decía, la televisión de antes, ahora voy a nombrar un par de programas que marcaron la televisión en los 90, un poco más adelante, estuvo el programa más raro de la historia, Los desfiles de Giordano. Aquí hay los pibes de 20 años, ni saben, hay que explicar el personaje, que es más complejo todavía. Pero Giordano era un peluquero que hacía desfiles de modelos en la playa y el tipo había decidido que los desfiles de modelos se relatan y se comentan como un partido de fútbol, cosa que nadie más hace. Pero como no, otra no había, a todos les cerraba. Giordano tenía un sistema de tres. Pasaba una chica por la pasarela y el tipo tiraba un sustantivo al azar, una ciudad europea y una frase sin sentido al final. Nadie sabía por qué. Y bajaba Nicole Neumann y Giordano decía, glamour, París, todos juntos ahora. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, hermano?
¿Cómo París? Estamos en Mar del Plata, a 10 cuadras del puerto y un olor a culo que voltea, Giordano, acá. ¿Querés que piense la Torre Eiffel en este momento, en serio? Majestuosidad. Marbella. Moviendo las cabezas. Nadie está moviendo las cabezas, querido. Es un recital de Metallica. Acá hay minas en Corpiño y 200 caretas al palo aplaudiendo. Nadie está moviendo las cabezas. Estás confundido, conectá con la realidad en algún momento. Por favor, te pido. Y al lado estaba Teté Custaró, que se quería cortar la teta, ¿viste? Miraba para abajo. Otro año más que firmé con este tipo, por favor. No puedo creer. Pero los 80 produjeron el programa que era mi favorito cuando yo era pibe. No llegué a ir a participar, pero lo veía. Feliz Domingo para la Juventud. Otro programa que no se puede hacer ahora. Por la duración, por la producción, no sé bien por qué. ¿Cuánto duraba Feliz Domingo? Todo el domingo. Arrancaba el mediodía, a las 9, 10 de la noche, seguía. Y Silvio arriba. Silvio Soldán tomaba falopa, lo pavote, hermano. Yo te la firmo esa. No hay otra explicación. Un señor de esa edad, ¿cómo se explica? Si no... Tanta energía, arriba Silvio, pegando saltos, viste que no... Porque los participantes eran pibes de 18 años, pero al final del programa hasta los pibes estaban matados. Nadie más, como... ¿Cuántos son? 25, Silvio, vamos a dormir, por favor. Nadie podía más. Pero cuando alguien abría el cofre de la felicidad y ganaba, Silvio Soldán te pegaba un salto que parecía el Cuti Romero, levantaba los talones por acá. ¿Se acuerdan del momento y sacudía al escribano Prato Murphy? No era escribano ese señor, escúchame la cosa. ¿Dónde viste un escribano que labura los domingos? Nunca vimos. Un borracho de traje. Vaya para allá, usted es escribano. Lo que quiero destacar yo es que más de 20 años estuvo al aire Feliz Domingo con Silvio. Todos los domingos, indefectiblemente, el tipo saltaba por el aire, sin excepción. Todos los domingos, más de 20 años, nunca, jamás se le cayó la peluca. Toma. ¿Viste cuando la gente dice, antes las cosas las hacían bien? La peluca de Soldán, de eso están hablando. La peluca de Soldán. La peluca que había disponible, que era la de Soldán, Soconliki, Mariano Mores, Tuzán. Era un quincho genérico, en ese tono caoba medio gastado, ubican ustedes, como cuando se te pone vieja la remolacha en el tupper, ¿viste? Ese color. Qué lindo invento, el escribano en la tele, es un chabón apurado siempre. Está bien, Susana, están bien los datos, está bien, como que se quiere la mierda, ¿viste? Qué buen invento. A la altura de un invento que a mí me tiene maravillado, no es argentino, entiendo, pero podría ser argentino. Podría ser argentino por la idea que hay detrás de ese invento, que me encanta a mí, que es, en cualquier aeropuerto donde uno vaya, hay un papel film que envuelve el equipaje, es un novedoso sistema, ¿vieron ustedes? Como que en un momento el aeropuerto tuvo que blanquear con la gente, lo juntó a todos, muchachos, vengan. Nos dimos cuenta que acá roban. Viste con un iPad de afuera, adivina qué, no está más. Acá roban, la gente impresionada dijo, ¿en serio? ¿Viene gente de afuera? No, no, nosotros. Nosotros mismos, más fuerte que nosotros. Pero tranquilo, porque hay un novedoso sistema. Ah, bueno, ¿y quién lo paga? Vos. Vos me tenés que pagar a mí para que no te roben la cara. Una especie de trapito aeronáutico. Pero tranquilo, que es un novedoso sistema. Inviolable. ¿Por qué va a ser inviolable? Es papel film, hermano. ¿Qué momento vos pensás que los chorros saben que hay dos computadoras, $15,000, pero no, le pusieron contact alrededor? Vamos a la mierda porque no se puede. Con un blindado me tengo fe, pero ¿quién tiene un alicate en este momento acá? Qué lindo. Para mí hubo en un momento esa conversación entre el aeropuerto y la gente. Estoy convencido que la hubo, porque hay conversaciones tan raras que hay. En nuestro país tenemos unas charlas tan raras que ya pasan desapercibidas, como... No fueron nunca un country, un barrio privado de los grandes, los bien pistolas. Si llega una visita en coche, es probable que venga un señor de seguridad y te haga la siguiente pregunta. Perdón, ¿me puede mostrar el baúl? ¿Y qué es lo que quieren ver ahí? ¿Qué va a aparecer en un baúl domingo 11 de la mañana? De verdad, o sea, ponele que yo soy un sicario, ese día me colgué. Cuando abrís el baúl aparece un ñato mañatado con dos tiros en la nuca. Listo, ¿vos qué vas a hacer con tu linterna y tu camisa de Prosegur dos talles más grande, amigo? ¿A quién le vas a contar? A mí me dan ganas de poner pitos de goma un día en el baúl. Una colección, 10, 12 garompas de color. Fluo, si es posible, que el tipo hable y diga permiso. Seguridad, por favor. Claro, andar a revisar el baúl. Cornudo, no le diría cornudo a ese chabón, ¿eh? No es contra él, es un laburante, no digo, digo en el aire cornudo porque para mí es el mejor insulto de la historia. Cornudo es distinto a todo, ¿por qué? Porque no tiene sustento. ¿Se dieron cuenta? No tiene sustento. Si vos estás parado acá en la puerta del teatro, pasa un coche rápido, no sé, te pega un bocinazo, te salpica, tira el auto encima. Si hay un grupo de gente, es probable que alguien se dé vuelta enojado y lo insulte, porque con la evidencia de lo que hizo ese tipo, concluís que es una persona de mierda y alguien se va a dar vuelta y decir, hijo de... ándala, pula, pula. Lo que quieras decirle tiene sentido. Cualquier cosa menos cornudo, que es lo que más decimos. Cuando vos le decís cornudo a un chabón así, estás asumiendo un estado civil, de la nada. Esta persona está en pareja y le están siendo infiel. Él no lo sabe, yo lo sé. ¿Cómo lo sé? Me encerró acá a la vuelta en la esquina, punto.
No tengo ningún otro vínculo con él. ¡Andá, cornudo! ¿Qué, lo conocías? No, pero... Esa es una actitud propia de una persona cuya mujer le están dando murra contra un lavarropa en este momento. Somos divertidos para putear a los argentinos, somos creativos, ¿no? A mí hay una que me encanta, que es pedazo de sorete. ¿Por qué? Porque sos tan sorete que no sos sorete entero, te voy a fraccionar de lo mucho que te detesto, hijo de puta. Feynman, pedazo de sorete. ¿Alguno les calza, viste? Somos creativos nosotros. Cuando se va a largar a llover, no falta la Argentina que se te acerca de atrás. ¿Y tú te escuchaste que dijeron en la tele? Yo vi en el celular esta noche, van a caer. ¿Cómo generamos una imagen como esa? Explícame. ¿Quién fue el poeta que saltó por primera vez? Sorete de punta, que no va a pasar, claramente no va a pasar. Pero ponele que pase un día. Volemos. Había una película que llovían ranas, no sé qué explicación había, qué fenómeno meteorológico, listo. Ponele que un día se precipita excremento en la ciudad de Buenos Aires, hay que lidiar con esto. Van a caer soretes. ¿Te preocupa tanto la posición en la que caigan? ¿Interesa la verticalidad? No creo, no creo que alguien diga, en media hora floja están cayendo en diagonal al fondo, quédate tranquilo. Pero así hablamos nosotros. Bueno, ya pasó hace tiempo la pandemia, quedó atrás, como un recuerdo, pero no hace tanto fue, ¿no? Es como divertido pensar cuando arrancó. ¿Se acuerdan ustedes tirando alcohol en gel a los bizcochitos? ¡Qué imagen esa, eh! ¡Oh! Pegarte una ducha a la vuelta de la verdulería. ¡Qué lindo programa! Me encanta. Me encanta el panquecazo que hubo entre los primeros meses de pandemia y el verano anterior, que al principio salía toda la gente a aplaudir, personal de salud, todos emocionados, y el verano pasado era ¡hisopame, hijo de puta! ¡Me pierdo la playa, yo te pago el pueblo! ¡Horrible! ¿Viste? Una cosa que... horripilante. Pero cada tanto pasaba porque nadie sabía usar barbijo. Si no eras médico, nunca habías usado un barbijo. Por lo tanto, en un grupo de gente, cada tanto se veía que alguno sacaba el barbijo y decía, che, este barbijo tiene un olor medio raro. No, ¿sos vos? ¿Qué barbijo, hermano? Este es tu aliento, te lo presento. No se te ocurre que van a sacar barbijo con olor a cloaca para que la gente compre. No, señor, esta es tu boca, se te cargo de una vez. Pasó la pandemia, no voy a hablar mucho de la pandemia, solo quiero preguntar acá, hacer una pregunta que es si alguien sigue sosteniendo el verso ese que se divulgó largamente en la televisión de la pandemia vamos a salir mejores personas, más solidarios, más unidos. No, ¿no? Confirmado que no. Éramos una mierda antes, somos mierda y media ahora y la humanidad es una bola de bosta que va hacia abajo. Nadie mejor persona porque aprendió a ser masa madre, cookies y metió dos cumpleaños, no sé qué carajo pasó en ese año. Nadie mejor persona. Y yo tengo una historia que lo prueba. Es una historia que incluye una noticia muy triste, pero no esperaría que nadie se ría de eso, obviamente. Octubre del 2020 pasó esto. Yo después me mudé, pero más de 10 años vivía en una cuadra y en el último tiempo se había armado un chat de vecinos, un grupo de WhatsApp para los vecinos de esa cuadra, donde se compartía cosas de vecinos. Una cita de confianza, un descuento, alguna... Bien, en octubre del 2020 una vecina mía compartió la foto de un señor y puso, este señor no aparece por su casa hace un par de días, por favor, si pueden compartir la foto en redes. Enseguida yo compartí la foto en mis redes, pero una hora más tarde volvió un mensaje de la misma vecina que decía, no compartan más, apareció en su casa sin vida, una persona muy querida, el profesor de mi hija del secundario, estamos todos muy golpeados porque un tipo muy querido en la comunidad. Enseguida empezaron los pésames en el chat, todo el mundo, qué noticia tan triste, un abrazo para tu hija, mucha fuerza, estamos con ustedes, qué noticia tremenda, uno a uno los chats y los mensajes de pésame, hasta que abajo una vecina que vivía en la esquina puso, perdón, ¿alguien más tiene poca presión de agua? Decía, perdón, coma, ¿alguien más tiene poca presión de agua? Como diciendo, está todo bien con el fiambre, pero yo me quiero duchar. Acá hay dos quilombos, uno se arregla, el otro no tanto, ¿de cuál nos tenemos que ocupar? Díganme ustedes. Horrible, pero ¿quieren escuchar lo más triste? A partir de ese mensaje, todo el chat pegó un volantazo y empezaron a hablar del agua, todo. Estaba arreglando los de ahí, un caño, hay que llamar al 0800, no puede ser. Nunca más se mencionó al pobre difunto, nunca más. Y yo no lo podía creer, ¿viste? Y llamé, primero me reí como ustedes, después me indigné, me reí de vuelta. Digo, esta mierda de ser humano, ¿cómo vas a poner una cosa así? Pero lo tuve que contar, como lo estoy contando acá. Y llamé a un amigo. Le digo, ¿vos podés creer que en el chat de vecinos? Sí, me dijo, lo puedo creer, porque en el chat de mamis y papis, tararana, él tiene un pibe de 11 años y me contó que en el chat de mamis y papis de su hijo, pasa esto, me dijo. Hay una mamá que nunca está, no participa. Pero si ve que están todos leyendo porque hay una noticia convocante, suponete que alguien se accidentó, hay que donar sangre, lo que sea, ahí se mete la mamá y te pone, mi hermano se quedó sin trabajo en la pandemia, está haciendo estos muñecos, los pueden seguir en Instagram, aprovecha el pico de rating y te manda el chivo ahí. Los caranchos del WhatsApp, ¿quiénes son? ¿Cómo operan? Hoy en Telenoche. Mira qué mierda de gente nos volvimos.
más solidarios, más unidos, las pelotas. Nada de eso pasó. Pero había que guardarse en un momento, yo me la tomé en serio y me guardé. Pero un mes y medio después de declarada la cuarentena, encierro, como le quiera llamar cada uno, tuve que romper el encierro por causas de fuerza mayor. Que nadie sabe lo que es, pero queda bien, ¿viste? No te preguntan más. Lo que sea que haya sido razones de fuerza mayor, listo, nadie más pregunta. No, me tuve que sacar una muela, no hay mucho misterio. Me tuve que sacar una muela que se partió. Plena pandemia, mayo del 2020. El tema es que yo con el dentista me hago el dolobo, ¿viste? La pateo para adelante, para siempre. ¿Quién más hace esto acá? ¿Cuántas? Unos cuantos. ¿Tu nombre, puedo preguntar? Damián. Damián, ¿cuál es tu récord, Damián, de no ir al dentista? Sé que tengo que ir, pero ¿fui cuánto después? Un año. No es tanto, Damián. Solo que dirían paciente ideal, casi. Un año no sé si es tanto. Igual para vos fue mucho. Sentiste que tenías que ir antes, pero lo postergaste un año. Sí, iba cuando tenía dolor. Ah, esperabas a que te duele. Claro, no es recomendable. Bueno, bien, Damián. Yo me saqué esta muela del 2020, Damián. ¿Sabés cuándo me dijo un dentista que hay que sacar la muela? 2008, Damián. Tres mundiales la banqué. Y me la saqué porque se partió. Me la saqué porque se partió, si no la pateaba. 2008, Damián, yo estaba en el odontólogo y me dice, esta pieza hay que sacarla. Y yo le dije, si me hacen un conducto, ya te hicieron dos. Hay que sacarla y es urgente. Bueno, digo yo, es urgente. 12 años después, el caro odontólogo, el tema es que yo tengo un amigo que es odontólogo, pero es más rara la historia. Yo fui amigo de él unos cuantos años, lo veía en asada, me juntaba a través de otros amigos, pero no sabía que era odontólogo. Para mí era un borracho que tocaba la viola en una banda, porque también es eso. Pero un día me enteré que tenía un trabajo honesto de día, eso, ¿qué me contás? Y es un buen odontólogo, es implantólogo, y le va muy bien, y tiene un consultorio propio, da curso, lo llamo. Le digo, escuchame, pela, se me rompió una muela. Ni siquiera estaba haciendo el consultorio, el mayo del 2020, y no podía circular por la calle si no podías probar que eras esencial, que nadie sabía qué carajo era eso. Como la comorbilidad, no sabemos. Me dijo, tranquilo, venite mañana, yo te saco la muela y te voy a mandar un permiso por WhatsApp ahora para que diga que vos tenés una urgencia odontológica con mi firma y mi sello de dentista. Perfecto. Me quedé tranquilo y seguí hablando con él. Como hay confianza, en un momento le digo, escuchame, le pongo, mirá que me duele, dame falopa como para dormir un elefante. Y él contesta con un emoji de una jeringa y un elefante. Yo le pongo un sticker que dice, meta vino y porquería. Y él responde, ja, 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 es rica la droga cuando baja, amigo. Esa fue la charla con mi dentista. Recibido, él. Y al día siguiente, a la tarde, encaro el viaje al Abasto, donde atiende él, plena capital, y me paro con todo el de policía, como tenía que ser. Me paró la cana y me preguntó por qué. Tranquilo, le digo, yo estoy circulando porque tengo un certificado. Pero cuando abro el celular para mostrar el certificado, no lo abro el certificado, lo abro en la charla de abajo. Unos segundos de tensión, donde el poli leía y me miraba a mí, ¿viste? Y leía el teléfono y me miraba, diciendo, tantas ganas de ir en cana, tenés esta tarde, hermano. No te puedo ayudar con nada. Pero hay que ir, Damián, un año, 12 años, lo mismo da, en un momento hay que ir, porque es la salud de uno, hay que cuidarse. Ellos saben mucho, hay que ir al odontólogo, ellos saben, pero hay algo que no saben. Hay algo que ningún dentista del mundo sabe, que es la diferencia entre molestia y dolor. Porque se ve que no lo enseñan, pero está siempre la escena del... ¡Ay! ¡Uy, perdón, ¿te molesta? No, me duele, me duele. ¿Viste el momento que grité ahí y levanté el culo un metro de la silla? Esa es la parte que me duele. Los audios largos de WhatsApp me molestan. Lo que hiciste vos me duele. ¿Y sabés por qué me duele? Porque me tocaste un nervio con un gancho de metal y la concha de toda tu familia. Esto duele. Entérate de una vez. ¿Estás interesado? ¿Estás curioso? ¿Sabés que me molesta que me apoye la garón por el hombro toda la consulta, hermano? Es que decirlo esto. Pero nadie lo denuncia, querido. 40 minutos con lo mismo. ¿Qué te pensás? ¿Que soy boludo? Yo que no me di cuenta que la dejaste floja en el Lambo. Andá, vestite, basura. Me molesta. ¿Sabés qué me molesta? La música de mierda que pasa en la sala de espera. Están agremiados todos. 50 minutos de saxo. ¿Qué están abrochados con Kenny G ustedes, querido? Olvídate la muela, me tiro por el balcón. Poné la radio, cambié esta música de Telo Falopa, te pido por Dios. Y un día dame el torno a mí. Sentate en la silla vos, dame el torno a mí, te dejo el orto como una maceta. Después me contás si te molesto o te duele. Pero hay que ir al dentista, Damián. Hay que ir al dentista, gente que sabe mucho. Y él es muy bueno anestesiando. Lo digo y lo recomiendo, que esté en Capital, les puedo pasar el dato. Es muy bueno anestesiando, es bueno con la aguja. Y yo no me llevo mal con las agujas, que es una frase que hay que explicar enseguida, lo sé. No me llevo mal, soy donante de sangre. Cuando hay que pinchar, lumbalgia tuve un par de veces fuerte, no hace tanto. Lumbalgia, saben lo que es, me imagino. Que saben y me imagino que habrán tenido.
Y si alguien no tuvo, ojalá tenga pronto y se acuerde de este show. Qué basura que era, chavo. No, ¿cómo explicar lumbagia? Si vos ves un adulto que estornuda y se pone a llorar, ese tiene lumbagia. Se inflama en un momento y queda como chapatín. Y no volvés, ¿eh? No, porque si se pincha el nervio, ¿viste? No, como se inflama mucho. A veces te tienen que dar un inyectable, un Voltaren, una falopa de esa que te traiga de vuelta a la vida. Dos veces me pasó en el 2018 haciendo upa, ¿viste? A un hijo mío, no es que voy haciendo upa a los pibitos por la calle, es como un servicio a la comunidad. Pero dos veces en poco tiempo, en un mes y medio, dos veces que tuve que... La primera vez fui a una guardia que me pinchen. La segunda vez que me pasó una mañana, no pude ir a ningún lado, ni una guardia, una farmacia. Me quedé temblando en un sillón 20 minutos, no sabía qué carajo hacer. El que tuvo ese dolor sabe que te parte a la mitad. No puede levantar las gambas, agacharte, hacer fuerza, aparte, molesta en cualquier momento que estás. Entonces llamé a un médico. Digo, ¿yo qué voy a hacer? Y vino una ambulancia. Con un médico arriba, ¿no? Digo, una ambulancia, dos grandes musarelas que... No, ambulancia propiamente dicha. Frenó la puerta y bajó una doctora y el señor que manejaba la ambulancia. Tocaron el timbre. Del sillón al timbre, a la puerta, tardé 15 minutos. Me pareció yo que estaba muy dolorido. Pero ya sabía que la inyección te calma. Entonces solo pensaba en la inyección. No quería otra cosa. Creo que le abrí las puertas con los pantalones bajos ya. Culo al aire, desprolijo. ¿Cómo te va? Dame la inyección, por favor, te pido. Yo me la banco, dame la inyección. Pero la doctora le pintó el cuestionario. Pensó que era muy bien. Usted siente un cosquilleo en la zona lumbar. Dame la inyección, después charlamos. Pues. Yo me la banco, dame la inyección. Uh-huh. Ahora, es la parte inferior del isquiotibial. Dame la inyección, después, por favor. Dame la inyección. ¿Usted es alérgico a algo? A las preguntas largas cuando me tenés que dar una inyección. Te pido por Dios, querida. Dame la inyección, carajo. Cae la FIPA, hace menos preguntas que vos. Dame la inyección. ¿Qué creen ustedes? Nunca me dio la inyección la doctora. Después de este intercambio se dio vuelta en un momento, hizo un gesto y el chabón me dio la inyección. El que manejaba la ambulancia. Después me enteré que es algo muy común, pero yo no sabía. Y muy bien dada. Y me quedé porque no entendía. Hacía los dos laburos, como cuando entras a un local de ropa y el de seguridad está acomodando los suéteres, ¿viste? Luego decís, flaco, ¿está bien esto que está pasando? ¿Te están pagando por las dos? ¿Cómo es esto? ¿No? Antes de la pandemia también me llaman una vez a dar plaquetas, que es... No sé qué son las plaquetas, pero el trámite es como dar sangre, solamente que cuando das sangre a los 5 minutos estás tomando un café con leche y cuando das plaquetas te pinchan los dos brazos a la vez y dura 1 hora y media, porque la sangre recircula. Hay una explicación para eso. Un amigo me dice, che, mi hermana está en un tratamiento, vamos a dar plaquetas. Bien. Pero ni siquiera podés ir de una. Te llaman un día antes, te tienen que pinchar un dedo para ver los hematocritos, hacen como un casting de sangre, ¿viste? Bueno, yo quedé, evidentemente. Pero fui con un amigo, a mi amigo lo rebotaron porque se había operado el mes anterior, después lo voy a contar. Pero cuando voy al día siguiente, pongo el brazo, me arremango y escuché el piropo más raro que había oído en mi vida. Se acercó la enfermera y me dijo, che, qué buenas venas que tenés, ¿eh? ¡Nora! ¡Mirá qué lindas venas que tienes! Como llamó otra gente. Me quedé, yo no entendí, porque no entendí el mensaje. ¿Qué me quiso decir? ¿Viste? Qué lástima que no te dedicaste a la heroína. No sé qué quiso decir. Pongo el brazo, me entero que eran los dos brazos a la vez. Por lo tanto, estuve 1 hora y media semiacostado así. ¿Adivina qué pasa cuando no podés mover ninguno de los dos brazos por 1 hora y media? Te pica todo. Te pica todo. Hagan la prueba, te pica todo. No sé cómo opera el cerebro, te empieza a picar. Y yo me la aguanté 5 minutos, la banqué 10 minutos, 15, viste, no podía más. Y a los 20 minutos llamo a un médico, lo freno y lo llamo, con la cabeza todo. Se acerca el médico. Le digo, doctor, no quiero molestar, pero me está picando la nariz. Y yo quería saber, me dijo, quédate tranquilo que pasa siempre. Se dio vuelta y se fue. Rascame, la concha de tu vida, rascame. No, te pedí una estadística, un dedo te pedí. Rascame y agradecé que te dije la nariz porque me picó todo el cuerpo, hermano. Llegás 10 minutos antes, sabés qué compromiso que tenés. Se dio vuelta y se fue el tipo. Bueno. Cuestión que en un momento me relajé, digo, no puedo agarrar un libro, el teléfono, saludar, un carajo. Voy a estar 1 hora y media así, puerta abierta, sección de hemoterapia. Vamos a mirar a la gente que pasa, de aburrido que estaba. No tenía para hacer otra cosa. Entre la gente que pasó, 2 personas me llamaron mucho la atención. La primera, una señora muy mayor, viejita matriculada era, ¿viste? Como me hizo acordar a una de mis abuelas que vivió muchos años, operación de cadera, no va a caminar más, volvió a caminar con andador y sobre el final, con el desgaste propio de los años, naturalmente ella tenía una condición en la espalda que yo no logro describir acertadamente porque jorobada no es la palabra que vamos, no es el término, pero más que encorvada, hay un momento que la señora... ¿Ubica a la señora en 90 grados? ¿Como una L dada vuelta que se desplaza? ¿Sí? Y entre la cara y los pies se forma un triángulo. ¿Ubica la imagen de... Hola, querido.
Buen día, querido. Buen día, doña Isóceles. ¿Cómo le va? Pase por acá. Esa señora pasó adelante nuestro. Y yo pensé, es un fenómeno, la señora acá no trabaja, está viniendo a donar sangre, plaqueta, lo que fuera. Casi la aplaudo porque no podía igual, ¿no? Pero digo, a esa edad pensé, ¿qué te piden para donar sangre? Hay que pesar más de 50 kilos, no ser anémico, ser mayor de 18, que la señora la cumplía sobradamente. Pero como estaba al pedo, pensé, esta señora, cuando se acueste, ¿cómo queda? ¿Se entiende? ¿Qué pasa con la L ahí? Que alguien le explique, porque a esta señora la vemos caminando, la vemos sentada, nadie las ve acostadas, pero se acuestan. Capaz que te endereza un camillero, debe haber un momento de, bueno, no respire, ahí de uno, dos, ¡pah! Debe haber un momento así. Al rato después vi un chabón que me dio miedo ahí. Y voy a contar por qué. Un camillero de mi edad, entró un tipo, pero entró al salón y pegó un portazo. Y discutió con no sé quién y después le gritó a otra persona. Mal llevado, un tipo claramente de mal humor. Y le pregunta a la chica que hacía la extracción, le digo, ¿qué onda este? Ese, me dijo, ese. Te digo más, olvídate porque lo echaron y hoy es su último día de trabajo acá. Regalado, yo me faltaba la manzanita a la boca, ¿viste? Carajo, qué momento para lidiar con un colifa ahora, no puedo hacer nada, digo yo. Bueno. Pero un poco lo entendí, porque yo pensé, si el tipo está fastidiado y ya le garparon, último día de trabajo, me tengo que ir a las 6, son 4:30, alguna joda pesada te hago yo, hermano. Sí, yo me llevo puesto alguno. ¿Me rajaron? ¿Ya me pusieron? Después vemos qué joda, pero capaz que agarro la lista de gente que fue a donar sangre esa semana y empiezo a llamar. ¿Estamos al pedo? González, ¿cómo te va? Vos diste sangre el día martes acá, del hospital te hablo, sí. Mirá, hay un temita con tu sangre, González. Pará, después te llamo. Cling, no te llamo más, González. Hacete la croqueta 2 semanas. 150 tipos. Claro, no hay alguna joda que esté a la altura. Porque a mí me parece muy triste cuando hay una joda para hacer y el que la tiene que hacer se duerme y no la hace. ¿No vieron nunca eso? Que hay una joda servida, pero el que la tiene que ejecutar no la ve. Y vos la ves la joda de afuera y pasa de largo y se muere, la joda nunca se hizo. Como un chiste desperdiciado, ¿no? ¡Oh! Me desespera cuando pasa eso. Pasó cuando murió Niki Lauda, año 2019. Niki Lauda, los que son fierreros sabrán, fue un corredor de Fórmula 1 austríaco que en los años 70 ganó muchas carreras, pero en 1976 tuvo un vuelco con el coche en plena carrera y se prendió fuego. El coche y Niki Lauda. Hay una película sobre él, quedó parte de su cuello y su cara quemada. El tipo falleció en el 2019 en su país natal, un señor muy querido en su país, retirado de la actividad, un hombre grande. Leí la noticia, decía que Niki Lauda, en honor a su carrera tan prolífica como piloto, había pedido ser enterrado con el traje de piloto con el que había corrido y ganado tantas carreras, que era un traje antiflama. ¿Me siguen? Y yo estaba leyendo y decía, Niki, ¿cómo no pediste ser cremado con este traje, hermano? ¿Sabes qué linda joda para hacer esa crematorio? Una fila de 200 personas, este hijo de puta que no agarra con nada. Para el secador de pelo, che, pues ya tiramos piña, cajón de madera. Y Niki Lauda agarrándose los huevos del más allá. Qué linda joda, hermano. Pero no la hizo, la pensé yo, nada más. Bueno, hablemos de cosas más lindas, che, que está todo muy epilepsia. Toma. No, quiero preguntar si se sienten todos bien y demás, porque no me acuerdo en qué año estaba haciendo un show en Zona Oeste y un pibito tuvo un ataque de epilepsia, un pibe de 20 y pico de años. Ataque de epilepsia en el medio del show. Bueno, se frenó todo, obviamente. El pibe estuvo bien. A los pocos minutos volvió en sí, vino una ambulancia, lo chequearon y se fue, pero en buena salud. No pasó más que eso. Yo frené el show, obviamente me bajé. Y cuando terminó toda la crisis, volví al escenario a terminar el show, porque me parecía que el público, no había cobrado todavía, ¿qué querés que te diga? Atar a cacá al epiléptico, el tapalo con diario, pero me acerqué, pero por suerte, me acerqué con buena intención, porque en una época jugaba la pelota con uno que era epiléptico y cada tanto hacía el chiste de hoy no tomo la pastilla, pum, lo tenías temblando al lado de los bolsos, lo vi un par de veces. Pero cuando me acerqué, otro flaco ya había llegado, un chabón, y como que tomó control de la situación. Muy preparado el tipo, que no era médico ni nada, pero dijo, no, tranquilos. Lo único que hizo fue poner la cabeza de este pibe sobre su regazo, medio de costado, para evitar que se golpee, y ahí está. Deja que transcurra, por supuesto llamaron a una ambulancia, pero deja que transcurra la crisis y va a pasar. Por suerte, pensaba yo, alguien sabía qué hacer y tomó cartas en el asunto, porque si pasara hoy acá y nadie salta, es probable que alguien saque un celular y empiece a googlear 2023 y haríamos esto, no conviene. Cuando salgan de acá, tómense un minuto para ver los consejos que hay en internet para hacer frente a una crisis de epilepsia, son rarísimos. Primer consejo, decía, conduzca a las zonas poco peligrosas. Bueno, vamos a tomar un jugo a la playa, hermano, no sé qué querés que te diga. ¿Tenés ganas de temblar? Decía, al epiléptico conviene
Recostarlo sobre el piso, si es posible colocarle una almohada detrás del cuello. Quitarle los zapatos y aflojarle el cinturón. Hasta acá daría toda la sensación de que le vas a tirar la goma. Pero no. Y al final, había una que a mí me desconcertó, porque yo creía, como deben creer muchos de ustedes, que todos los ataques de epilepsia son en grado de inconsciencia, con compulsiones severas, pero no. Parece que hay ataques más leves, donde la persona que padece el ataque puede estar en un estado de semiconciencia e incluso hablar e interactuar con los que están alrededor. Si este fuera el caso, decía, no conviene confrontar con el epiléptico. No iba a confrontar. No sé por qué aclaran algo que a nadie se le ocurrió nunca jamás. O sea, este es buen momento para sacar pelea de la nada, un chabón en el pie. Estás bien, pero ¿cómo le cogimos el partido pasado, boludo, eh? Parate a ver si te la aguantas. Nadie pensó que era buen momento para sacar pelea. Pero ojalá no pase, y si pasa, ojalá que alguien esté preparado, porque es feo de ver. Como tener a Yúdica con espuma. Una cosa así. Bueno. Parece que toca contar la única vez que a mí casi me pica el boleto, que fue... quisiera tener una historia heroica y contar que fui a la guerra, que salvé... No, comiendo asado fue. Comiendo asado, sí. Yo volví a hacer esto de la ciudad de Rosario, pero en esa época actuaba en un show de A3 más el productor, Lucho Mellera, Guille Celsi y Gabo Grosval, que es el manager de Casiari hoy en día. Viajábamos juntos, volvimos de Rosario. Paramos en una parrilla al costado de la ruta. ¿Ubicas las parrillas Falopa al costado de la ruta? ¿Ubicas? Con las sillas rotas y 2-3 perros cusquitos que manguean entre las mesas. Esos perritos que son perros de parrilla, no es perro de la calle, de raza, es una raza aparte, perro de parrilla, que te miran con cara de... Lo que puedan, muchachos, en caso de lugar, hueso, pan, estamos a las 24 horas. No sé qué... 2-3 perritos de esos. Acaricié el perro y me senté yo. Y cuando yo estoy ansioso, como rápido... Y no mastico bien, bocados grandes, que no está bueno. Ese día aprendí la lección, porque había pedido vacío pan. No fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y en un momento sentí el... Yo no me cagué tanto de risa en ese momento, pero adelante. No pasó esto, tenía la certeza. No podía hablar y no podía respirar. No podía contar lo que había que hacer, que yo lo sabía, pero no podía comunicarlo. Esto que voy a contar duró 10, 12 segundos, pero yo tenía la certeza de que no podía hablar y no podía respirar. Había un vaso de gaseosa en la mesa. Me tomé la gaseosa y volvió el líquido. No pasaba el líquido. En ese momento me paré, se ve que hice un gesto y se enteraron mis compañeros que estaban a la derecha, al frente y a la izquierda, pero se involucraron de manera muy distinta. A mi derecha, Guillermo me empezó a pegar unas palmadas torpes en el hombro, como si me espantara a los mosquitos, ¿viste? Ni se paró, me pegaba como una señora indignada de la silla. Y no se paró. Yo miré como diciendo, no va a ningún lado, hermano, esto, me vas a sacar un hombre del lugar antes que ayudarme, ¿no? Enfrente mío estaba Gabo, el productor, que se impresionó mucho y en todo lo que duró el evento nunca soltó los cubiertos. Cuchillo y tenedor en la mano todo el tiempo. Y a mi izquierda estaba Lucho y se dio cuenta, se paró y dijo, ¿qué, te estás atragantando? Has hecho una luz, pensaba yo. Estoy hasta que era eso, pito jugar dígalo con mímica para amenizar el almuerzo. Yo me estaba atragantando, lo comprendió, vino por detrás y me practicó lo que se conoce como la maniobra de Heimlich. Y esto salva vidas. Cuando es un pibe chiquito hay que darle la espalda, porque con un adulto de cierto tamaño vos tenés que ir por detrás y donde terminan las costillas, con las dos manos hay que hacer presión para adentro y para arriba. Y si tenés suerte, al cabo de un par de empujones, va a salir el objeto que obstruye la garganta. El primer empujón que me dio Lucho salió. Pero salió un cacho de carne de un tamaño. De un tamaño, que todo el mundo que ponía las pornos se ve que alguien se lleva un pedazo de carne hacia la boca. Fue como medio vacío volando por el aire, ¿viste? La gente miraba así en cámara lenta y yo parado transpirando, me pasaban todos los asados de mi vida por delante de los ojos, ¿viste? Un cacho de carne volando que iba a tocar el piso hasta que lo agarró un perrito en el aire. ¡Pac! Aparó de pecho el cusquito, me pareció. Miró como diciendo, gracias muchachos. Con esto morfamos 2 semanas nosotros. Vuelvan cuando quieran. Traigan al ansioso la próxima, por favor. Se fueron los perritos. Bueno, les voy a contar más. Se dice que si no hay gente alrededor, uno la puede hacer solo, la maniobra de Heimlich, la automaniobra, no sé cómo se llama. Pero le apuntás al filo, una banqueta, una silla. Y vos te cagas de risa, pero perdido por perdido, vamos a averiguar. En la banqueta me tapan con diario, yo averiguaría. Digo, como... Y uno solo le apunta y... Capaz sale bien, o no sé. Por ahí hasta cuando sale bien, no sale muy bien, ¿no? Como, y salió la carne, sí, pero me bajé los dientes, me corté la ceja, Germán. Cambia la banqueta oxidada de mierda esta, por favor, te pido. Sí.
¿Hay algún daltónico en la sala? Quería preguntar, vi un video de daltónico, sí. Daltónico, digo, porque se supone que esto solo pasa en el hombre. Yo no creo que sea así, creo que la mujer no se hace problema por esas boludeces, ¿no? El primero que se quejó era un chabón, yo digo, no veo turquesa. Bueno, sentate ahí, sos daltónico, si te pregunta alguien, eché las pelotas. Turquesa, sentate ahí, la mina no se hace problema por eso. Vi un video de daltónico, no sé si hay algún daltónico que quiera compartir su experiencia. ¿Alguien ahí? Con opciones, ¿sí o no? ¿No hay daltónicos que no aprecien la puesta de luz tan linda hoy? Eso no. Bueno, vi un video, voy a contar. ¿Por qué estaba viendo un video de daltónicos? Yo estaba en YouTube mirando videos y YouTube, como todo, toda red social, tiene lo que llama el algoritmo, no voy a explicar, que interpreta qué te gusta mirar y te pone ahí lo que vos quieras, teta, tiro libre, lo que sea que quieras ver, te pone enfrente. Pero hay una subcategoría en YouTube que son los videos para emocionar a la gente, no sé si vieron. Son videos que están editados de una manera, hay violines de fondo y los protagonistas se emocionan, hay un abrazo, hay un llanto, están hechos para que la gente se emocione. Hay un tipo de videos de estos que son soldados gringos que fueron a pelear la guerra y vuelven 4 o 5 años después y los recibe el perro, ¿vieron eso? Y llega el soldado y tira la valija y viene el perro a la carrera y se dan un abrazo, se pegan, llora el soldado, llora el perro, los que filman con música de fondo, es muy emocionante de ver, es muy emocionante. Hasta que te das cuenta que si vos vas a comprar pucho y venís a los 5 minutos, el perro te recibe igual. Porque son perros. El perro se resetea en el momento que cerrás la puerta. Empezó la peli de vuelta. No está al tanto de la guerra del Golfo el perro. No es que estaba tachando los días en la cucha. No. Hagan la prueba, salgan de su casa y decís, me olvidé la llave. Cuando volvés a los 3 pasos, el perro te hace la misma fiesta que le hizo al gringo que se fue a cagar a tiro en el 2018. La misma fiesta. Pum, te emocionaste con esto, me pone delante un video de daltónicos, para emocionarse también. Este video era una colección de 10, 12 señores de los Estados Unidos, señores grandes, mayores, que eran daltónicos, y que la familia, en una sorpresa, en un cumpleaños, les sacaba unos lentes, ponete estos anteojos que no son más daltónicos. ¿Qué te cuento? Que todos los tipos se ponían los anteojos, se ponían a llorar, venían los nietos, sacaban fotos, se abrazaban. Ni uno de los viejos, ni uno solo dijo, a ver, listo, ¿qué hay para morfar? ¿Qué es lo que hubiera pensado yo? ¿Sos daltónico? Sí, pero hace 76 años que soy daltónico, hermano. Y tengo 76 años, me operé 8 veces el año pasado. Pañales trae, ¿qué querés que haga con los altos? ¿No? ¿Cuál es el beneficio? ¿Podemos jugar al veo-veo con el abuelo de repente? ¿A quién le va a cambiar la vida? Tengo un laburo, una casa, una familia, ya está. Se acordaron tarde, de verdad. No es que no ven colores los daltónicos. Confunden un par de tonos. Un par de tonos, como te diga... El marrón y el bordó, que no es un problema si no estás relatando Platense Lanús en ese momento. Un día dije eso y saltó uno del público, como el del Team Invierno. Dijo, no, vos estás muy confundido. Es muy peligroso porque los daltónicos no pueden manejar, dijo. Y yo pregunté, ¿por qué no? Y ver, ¿cómo hacen con un semáforo? Dale, dame 5 segundos que te explico un semáforo. Mirá, es una cajita con luces. Cuando se prende la de arriba, frená. Cuando se prende la de abajo, avanzá. Y la del medio está el pedo. Ahí tenés. Si tenías problema con el semáforo, eras boludo, no eras daltónico. Soltá los anteojos y hacete verlo antes que puedas. Y si alguien no está de acuerdo con esto que estoy diciendo, me espera la salida, soy el del saco verde. Es probable que alguna de las cosas que escucharon en este show, al que no hay que pedirle rigor científico, por supuesto, sean un mito. No sé si tanto, ¿verdad? Algunas son un mito, pero no hay un problema con eso. Los argentinos no nos llevamos mal con los mitos, me parece. Mitos y leyendas. Ya de pibe te crían con mitos en este país. En todo el continente, me parece, que escuchamos. No escucharon cuando eran pibes. Si un sapo te hace pis en los ojos, te quedas ciego. ¿Se acuerdan de eso? Mi pregunta es, ¿en qué momento tenés la cara tan cerca del culo del sapo? ¿Qué estaba haciendo el primero que le ligó? No hay una buena anécdota detrás de él, ¿no? Como alguien tiene que dar explicaciones. Ese de los creadores, si vos te pones visco y viene un viento, yo te soplo, quedaste visco para todo. Que uno ya de pibe dice, esto no puede ser verdad. Después creciste, viste que Néstor Kirchner se crió en Río Gallegos y ahí la dudás un poquito más. Puede haberse. Pero eran mitos, completamente, mitos. Ahora, cuando uno crece, los mitos ya no son inocentes. Hay mitos de campo, de ruta, algunos más picantes. Hay un mito del que yo quiero hablar, que se replica a lo largo del país y en otros países también. Normalmente se lo conoce como la llorona. ¿Están al tanto de esto? ¿Hay alguien que nunca escuchó hablar de esto y me permitiría que se lo cuente? Como yo lo conozco, que es una versión, no es la posta, es una versión. ¿Quién nunca escuchó hablar de la llorona? Por favor. Ahí está, levantó la mano, acá derecho, mi amiga. ¿Tu nombre, por favor?
Florencia. Florencia, te lo voy a contar como yo lo conozco, Florencia. Repito, no es la única versión. Dice el mito, Florencia, que la Llorona es una señora que hace dedo en la mitad de la ruta a la noche. Pero para que aparezca la Llorona se tienen que dar tres condiciones, Florencia. La primera, vos tenés que estar manejando sola, Florencia. No hay nadie alrededor. Sola en un coche. Segunda condición, una ruta desierta, Florencia. No hay un kiosco, un IPF, un carajo. Tercera condición, Florencia, tiene que ser entrada a la noche. Si Florencia va sola por una ruta a las 3 de la mañana, una ruta desierta, es probable, dice el mito, que aparezca una señora haciendo dedo y vos tenés dos opciones, Florencia, podés frenar el coche e invitarla a subir o podés ignorarla y seguir de largo, como hace tanta gente. Pero dice el mito, Florencia, ¿se cagaron ya? Panga que se pone más lindo, ¿eh? Dice el mito, Florencia, que si vos la ignorás, a los pocos kilómetros va a aparecer la misma señora haciendo dedo. Una vez más se te presentan dos opciones, Florencia, podés invitarla a subir al coche o podés ignorarla y seguir de largo, Florencia. Pero dice el mito que si la ignorás una segunda vez, agárrate, Florencia, cuando mires por el espejo retrovisor, la señora va a estar sentada en el asiento de atrás. Tomá, no duerme en un carajo esta noche. No me puedo dormir ahora, 4 de la mañana a temblar. Nada, es un mito, Florencia, por favor. Y todos los menores que hay, no hagan caso de eso. Es un mito, pero analicémoslo como mito, Florencia, porque a mí me encanta la idea de un fantasma tan orgulloso. Una especie de vedette del más allá. Mirá, yo aparezco, vos te asustás o no, pero a mí me suben al coche. Porque yo no voy a estar tomando frío acá, ¿no? Como un espíritu con ínfula, no sé por qué. También pienso, Florencia, que si uno como fantasma tiene la capacidad de materializarse y aparecer en otro lugar, no me rompa los huevos y aparecer donde tenés que ir. Carajo, me tenés a mí temblando a las 3 de la mañana, haciéndolo de chofer a un fiambre de 1800, loco. Pero también pienso, Florencia, que si vos la ignorás la primera vez, pero la hacés subir la segunda, hay un momento de tensión ahí. Hay que hacerse el boludo con la vez anterior, ¿no? Como pasaba, disculpame, antes estaba con la radio al taco, la cabeza en otro lado, ¿viste? Como, tengo familia, no me hagas nada, por favor. Bueno, viene el segmento final de este show. Muchas gracias por haber venido a todos los que vinieron, a horario o no. Después viene el show de Ezequiel Campa, ¿eh? Si quieren entrar, se puede quedar a ver, sí, pero no. El nuevo show de Campa, en este mismo escenario. ¿Qué te iba a decir? Vamos a hablar de lo último, que es, yo tengo tres pibes chiquitos, que son mis hijos, digo, no, si no suena como che, en el camarín hay unos pibes que aparecieron ahí, nadie sabe, no. Con tres hijos chiquitos, a punto de empezar primer grado, que es todo un tema, porque me acuerdo cuando arrancó la escolaridad, para mí empieza en sala de dos. Te podés sacar a los pibes encima antes, pero maternal y qué sé yo, pero sala de dos, yo creo que es el arranque oficial de la escolaridad, en la educación inicial. Sala de dos, que es un lugar donde vos mandás a los pibes y vuelven con canciones y moco. Manuelita vive en Pehuajó y un gargajo fijo de principio de año, que es una flema que acompaña al pibe todo el ciclo lectivo. Cualquier momento del año, ¿cómo te fue, mi amor? Tengo un gremlin escolarizado, anda por ahí, por favor. En sala de dos, por algún motivo que no está muy claro, cuando hacen una reunión de mamis y papis, la reunión se lleva adelante en sala de dos. Te hacen sentarte en la sillita de los pibes de dos años. Es una idea ridícula, son 40 adultos con la raya del culo al aire hablando de pedagogía, todo contracturado, sentimos que Nayara no se adapta. Y vos ¿me das una silla, por favor? Te pido por... Tengo 45 años, yo tuve lumbalgia el año pasado, no me voy a parar nunca más de acá. No se adapta Nayara, la concha de Piaget, trae una silla, una banqueta, algo como la gente. Y hacia fin de ese año de sala de dos, nos llaman para ir a ver un informe, no te digo entrega de boletines, porque no hay boletines, pero un informe con los dibujos que hacían los pibes sobre fin de año. Leí el de mi hijo y decía, comprende las consignas y se observa un garabato controlado que... Dos palabras que no iban juntas ni en pedo para mí. Garabato controlado. ¿Es garabato o es controlado? Explícame. Un garabato muy controlado es una firma. Ya firma el pibe y lo manda a laburar a cobranza mañana. En sala de cinco es arquitecto. Explícame cómo funciona. Hay un garabato controlado, pregunto yo, hay un garabato descontrolado, que tampoco sé cómo es eso, como una mano agarra el callón con la otra destapa una birra abajo de la mesa. Hay todo un lenguaje ahí que no termino de pescar. Pero bueno, mis hijos tienen una sola abuela, mi vieja, la única abuela, los otros tres se fueron a la vez, mi vieja. Que es como que, no sé, le quieren encontrar talentos nuevos a los pibes todo el tiempo. ¿Viste? Eso hacen las abuelas, todo el tiempo. Talentos que no tienen, por otra parte, pero vos escuchaste cómo canta. Lo escuchaste como el culo canta. Mamá no pegó una nota en toda la canción. Mirá que Bartolito dura 8 minutos, parece un tema de Pink Floyd. El pibe no le pegó una. ¿Ya va a cantar o no? Dejalo tranquilo. No canta, no le ponga presión.
Hasta hace un tiempo mis hijos sabían que era su abuela, pero no sabían por qué, como que no terminan de entender el vínculo. Un día le dije, mamá es tu mamá, y mi mamá, ¿quién es? Y no entendían. Para ellos es como una señora que hace ravioles los domingos, trafica golosinas cada tanto, vamos, nos lee un cuento, pero no terminaban de entender. Y como muchas señoras, interpreto yo que lo que hace mi vieja se desdobla, es como una doble señora. Si están los pibes presentes, se pone en el rol de abuela y le va a cocinar algo y se sienta y compra un chupetín y lee un cuentito. Pero si no están, a veces me hace unas preguntas medio picantes que yo digo, esta señora crió 3 hijos, de verdad. Mis hermanos y yo estamos vivos a mano de una señora que es capaz de preguntar cosas como, un día una de mis hijas tuvo un berrinche más chiquita, 2-3 años. Berrinche, yo lo doy pataleo, hay que esperar, es un berrinche, ya va a pasar. Pero cuando terminó, mi vieja me llevó al costado y me dijo, Juan, lloró un rato largo, no hicieron nunca eso de llevarle la cabeza al bidé y prenderle el agua fría. No, mamá, digo, no. No, no me lo hacían a mí, ¿cómo se me va a ocurrir? No. Ajá, pero fue un rato largo, ¿por qué no se lo haces? Porque no soy de Checolás, no sé qué querés que te diga, no. En Corea del Norte, no me enteré yo, viste, no. Cuando vos estás a cargo de 3 pibes una tarde de plaza, cualquiera que haya estado acá, un pibe, lo mismo da, ¿eh? En un momento la energía del pibito es como si son 3, pues se golpea uno, acusa a la hermana, llora, se pelea, se acolea. Y vos estás en la plaza en un momento y no te da más la cabeza, no podés producir nada coherente porque sos como un autómata, viste, que te sale humo de la cabeza. Es como... Yo hay un momento que no sé qué decir, y bueno, dejalo, están tranquilos. Y bueno, ¿qué querés? ¿Y qué querés? Ellos se arreglan. Bueno, dejalo, están tranquilos. Lo que sea, Juan, tus hijos están tomando falopa atrás de todo van. Bueno, están tranquilos, dejalo. Me manejé mucho con el están tranquilos y en su momento me manejé bastante con el te voy a dar, que es una herramienta muy efectiva en una confrontación con un pibito de esa edad. Vos tomás la última palabra que dice el pibe y le sumás la frase te voy a dar. Y como que se quedan sin argumentos, ¿viste? Entonces la pandemia dice, pero quiero ir a la Calesita. No se puede ir a la Calesita, te expliqué, porque está cerrada la plaza por el coronavirus. Calesita te voy a dar. Se acaba la discusión, ¿viste? Fatality. El pibe no... Poneme las ojotas, pues como ojotas, si te dije que hace frío, te pongo las ojotas, vos te enfermás, ¿quién se levanta a las 3 de la mañana a darte el remedio después? Ojotas, te voy a dar. Funca, ¿viste? No. Ahora está más grande, por lo tanto pueden ver. No prendo mucho la tele porque escuché decir que hay gente que sostiene que a los hijos no hay que prenderles nunca la televisión. Y esta es gente que no tiene hijos, imagino yo. Pero no aprendo mucho la tele, sin embargo, cuando eran pibitos, 2-3 años, la concentración de un pibe de esa edad da para Peppa Pig. Que dura eso, 5 o 6 minutos. Por eso triunfó ese dibujito de mierda. ¿Alguien puede explicar? 10 segundos de Peppa, ¿vieron? ¿Pueden explicar por qué los personajes están todos torcidos? Yo soy Peppa la cerdita. Hago una foto carné mal sacada, todo en diagonal. Yo soy Peppa la cerdita. Este es mi papá cerdito. Y nadie de frente, la contractura de esa familia, hermano. Peppa Pig ahora, en otra época, vos creciste en los 80, no estaba Peppa Pig, estaba Heidi. Anda a explicarle Heidi a alguien que nunca vio ese dibujito, con esa historia de una nenita que vive en la montaña con el abuelo. En Suiza pasa esto, hay un jubilado que banca una casa en los Alpes suizos. Heidi, la protagonista, está en la montaña, la mejor amiga está Clarita en la ciudad, es silla de rueda. Mirá qué hijo de puta lo había dicho. El que escribió la canción de cierre, que te la pegó para siempre. ¿Escuchaste una vez ese? Abuelito, dime tú. Nunca más te sacás de la cabeza. Dime por qué, todo es blanco. Porque estamos en Suiza, Heidi. Mirá por la ventana, querida. ¿Eh? Nieva todas las mañanas. ¿De qué color querés que sea? Los pregunto boludeces. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Claro, porque tiene una casa en la montaña. Mirá que viva, Heidi. Anotame a mí, somos todos nietos. Que viva. Andá a visitar un geriátrico de Constitución al abuelito. Con la tele al taco todo el día. A ver si te la... No. No era una buena nieta, Heidi. Pero ahora yo pongo películas de Disney que están buenas para ver, ¿viste? Películas lindas para ver, Frozen, Encanto. Algunas confunden. Por ejemplo, mis hijos no tienen una educación religiosa, pero mi vieja es religiosa. Vamos a visitarla un día y en la pared detrás de la cama donde ella duerme hay un crucifijo grande. Y una de mis hijas señaló y dijo, mirá papá, ayer lo vimos. ¿A quién? No los había llevado a una iglesia, ni había visto una estampita. ¿No? Sí, lo vimos, papá. ¿A quién? ¡Mirá, papá, ahí está! ¡Tarzán! No digas nada, vení por acá, cuidado con las perchas. No digas nada.
Pero hay películas lindas para ver. Moana es una linda película. No sé qué enseñanzas deja igual, ¿no? Porque raro que no pasó en los 5 primeros minutos. Moana, digo, es una linda película. No sé qué enseñanzas deja. Hace poco voy a la plaza con los pibes. Una de mis hijas se saca la zapatilla cuando hacía frío todavía, ¿viste? Le digo, no, mi amor, ponete la zapatilla. No, papá, porque estoy descalza como Moana. Yo te voy a explicar, vení. Mira. Resulta que Moana vive en una isla en Hawái y vos estás en una plaza del conurbano. ¿Sabés los polvos que se echaron anoche acá? Bueno, tenés una jeringa clavada en el talón de Pedro en este momento y una raya de falopa del largo del sub y baja. Ponete la zapatilla. Moana, te voy a dar. Gracias, gente. Buenas noches. Muchas gracias a todos por venir. Gracias por venir a despedir este show. Muchas gracias. Bueno, no va la música, Emma. Es una función muy linda, muchas gracias a todos por venir. Pero además es una función especial para mí porque por primera vez quisieron venir mis hijos a ver el show y están acá metidos. Y si ellos quieren subir al escenario, este es el momento. Si quieren, si no, no. ¿Quieren? Gaspar, Aurora y Eloisa. Gracias a todos por venir y al Chaca. El 18 de marzo estrenamos el nuevo show acá. Gracias.